continuamos aquí en la revista. Muchísimas gracias por permanecer ahí con nosotras. Ahora el artista Luis Vega nos habla sobre su experiencia en el mundo de los efectos especiales. Beatriz, que definitivamente los efectos especiales son los que nos permiten crear una fábrica de sueños fílmicos que hacen desaparecer totalmente esa frontera que existe entre la realidad y la fantasía. Los efectos especiales son un conjunto de técnicas utilizadas en el mundo visual y sonoro, destinadas a crear una ilusión audiovisual gracias a la cual el espectador asiste a escenas que no pueden ser obtenidas por medios de producción normales, surgiendo con el propósito de crear una fábrica de sueños fílmicos que hagan desaparecer la frontera entre la realidad y la fantasía. Efectos especiales es crear una ilusión y traerla a la realidad. Puede ser un dinosaurio, pueden ser criaturas existentes, pueden ser animales o extraterrestres, podemos diseñarlos y crearlos. Yo inicié con los efectos especiales pues desde que era niño, pero por cosas de la vida estudié diseño gráfico. Luego de que me gradué, empecé a hacer experimentos con látex y con varios materiales que se encuentran acá en Colombia. E hicimos varios cortos con estudiantes de diferentes universidades. Y estuvimos trabajando para un pesebre gigante que se hizo en México, una empresa. Y se ganó un récord Guinness, hicimos todas las réplicas, eso hace unos 4 años. Y entonces fue cuando decidí que eso era lo que iba a hacer de por vida. Y luego me fui a estudiar efectos especiales en Los Ángeles. Los efectos especiales se le pueden atribuir al ilusionista y cineasta francés Georges Méliès, que introdujo la magia en el cine con su obra maestra Viaje a la Luna en 1902 y El Viaje Imposible en 1904. Estas películas narran viajes extraños, surreales y fantásticos, convirtiendo a Méliès en uno de los precursores del cine y la ciencia ficción. Cuando quieres estudiar efectos especiales, cuando te quieres dedicar a los efectos especiales, tienes que saber muchas cosas. Lo más importante es anatomía. Cuando se está discutiendo sobre un actor, sobre un live cast, y quieres crear un personaje, el personaje no puede ser hecho a la loca, como dicen acá, sino tiene que tener una estructura ósea lógica, estructura muscular lógica. Tiene que pensar en cómo se va a mover, cómo va a interactuar. Entonces, debes saber la anatomía, además de al momento de pintar, tiene que saber de teoría del color. Tiene que saber cómo vas a darle puntos altos de luz, sombras, para contornear algunos detalles de la cara. Digamos, en este caso tiene escamas. Entonces teníamos que saber cómo íbamos a resaltar esas escamas. Porque muchas veces tú puedes tener una pieza muy buena, pero al momento de pintarla, te la pierdes. Totalmente de pie a cabeza sobre el actor. Nos demoramos un mes en todo el proceso de escultura, proceso de live casting y proceso de fundición, trabajando 14 horas, 15 horas diarias sin parar. Esta herencia ha evolucionado a lo largo del cine en películas como King Kong, Odisea del Espacio, La Guerra de las Galaxias, Avatar, entre otras. El talentoso Luis Vega logra con su trabajo revivir el trabajo análogo del maquillaje artístico, los efectos especiales y traducirlos en contextos contemporáneos en pleno apogeo de la era digital. ¡Gracias! ¡Me aman! ¡En serio me aman! Y cambiamos de página aquí en la revista porque el reconocido grupo español Café Quijano, ¿te acuerdas, Beatriz, que se hicieron